es el primer mes para construir tu año 2024. Así que bienvenidos a esta llamada. Eh, en el transcurso de, de, de la historia te voy con, con, compartiendo los puntos que vamos a ir necesitando. Y tú seguramente hay puro liderazgo aquí. Tú te pones una palomita de que este sí si lo tengo. El que no lo tengas, bueno, lo encierras y dices, este es mi área de oportunidad. Así que muchas gracias amigos por invitarme y vamos a empezar con la presentación. ¿Sí? Eh, el primer escalón que nosotros necesitamos es el escalón de la, uh, de, de la autoimagen, el desarrollo personal. Es súper importante muchachos que nosotros seamos conscientes de que muchas veces tenemos una historia no tan bonita y cuando llegamos a este mundo donde a este mundo de Herbalay donde, donde quieres ser como los equipos del presidente, como que tú no traes ese, ¿qué se puede decir? Esa, mm, esa programación, no? Eh, 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 fue en mi caso, no me decían, ay, todo lo haces muy bien, eres la más brillante. No, 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 no. Si podemos poner la foto, este Avi, por favor. Y muchos crecemos de esa manera, muchos crecemos con, con, con dificultades y sobre todo no con muy buenos ejemplos ni tampoco con aplausos. Yo soy la mayor de, de nueve hermanos y si ven ahí una, 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 ¿cómo se llama? Una familia bastante grandecita y quisiera poner que pusieras esas fotos. Fíjate, ahí yo tenía como 11 años y no lo no, no vas a creer, que en esa familia que estás viendo ahí, hay tres equipos del presidente, ¿sí? Eh, yo, como soy la mayor de, de nueve hermanos, entonces me tocó trabajar más, como muchos de ustedes que son mayores. Cuando eh, llego a la, salgo a la preparatoria, yo quería estudiar una carrera, pero no, no pude, entonces me puse a trabajar. Yo fui secretaria por diez años, eh, con muchos problemas de salud por la misma... Eh, ¿Cómo se llama? Mala alimentación. Y cuando empiezo a tomar Herbalife, era nada más y nada menos porque me iba a casar. Tú sabes, las novias queremos pues salir delgadas y todo lo demás. Entonces yo empecé a tomar el producto. Eh, en, en mes y medio, pues no es típico, bajé 20 libras. Tenía un motivo poderoso, salir bonita en las fotos. Y ahí empezó la magia. Creo que mi, mi primer home, mi primera presentación de producto, fue en la boda, donde todo mundo te dice qué estás haciendo. Y, y quiero decirte algo muy, muy especial. En ese, en ese primer paso que nos dicen en Herbalife, tomar el producto y tener resultado tú estás, anótale ahí, trabajando ese escalón tan importante de tu, de tu proyecto presidente, que se llama... El desarrollo de la autoimagen. ¿Por qué? Porque el producto te hace ver bien, te hace ver mejor, te hace sentir mejor y hablar mejor con las personas. Entonces, ese es de donde yo vengo, la mayor de, de nueve hermanos. ¿Ok? Todos mis hermanos, pues tenían sus trabajos y cuando yo empiezo a tomar el producto, tengo resultados, inmediatamente me dicen: tienes que uh, traer gente emprendedora. Número dos, anótale ahí tú tienes que eh, tener una buena relación con los demás. Y a veces eso no se nos da, y te voy a decir por qué. Aquí en Herbalife nos enseñan a, a tener esta, ese reconocimiento por las demás personas, eh, ver valiosas a las demás personas. Y cuando entramos, eh, venimos de un ambiente laboral, era el mío, donde ahí te tenías que cuidar de todo, llegas a Herbalife y te dicen, aquí no, aquí tienes que ayudar a los demás. Y eso es bien bonito, ¿ok? A veces uh, algunos pensamos, híjole, este, mis ventas van a ser de, de tantos puntos este mes, voy a ganar tanto este mes y es suficiente para pagar mis cuentas. Decía Mar Hughes, yo tuve la fortuna de, 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 de entrenarme con Mar Hughes y decía, Mar Hughes, enfócate en que tus clientes tengan resultados, tus distribuidores tengan resultados. Y tus ganancias y tu éxito y tus resultados vendrán por añadidura. ¿Ok? Entonces, eh, número dos, tu relación con los demás tiene que ser qué? De reconocimiento, de valía. Y lo vemos todos los días, ¿no? Cuando saludamos a los clientes, saludamos a los distribuidores, nos decía Jim Ron, enfócate en que la gente se vaya mejor de cómo llegó contigo cuando se encuentra. Ese es el punto número. Dos. Siguiente, por favor, avis. Ese era el carro que yo manejaba antes, un carro usado. Eh, realmente nunca había tenido un carro del año. Yo eh, crecí en esa mentalidad de que me decían en mi casa, si no estudias, entonces nunca vas a hacer nada. Eh, la casa donde vivía, pues era una casa muy modesta, de de esos que te dan acá en México el gobierno, ¿ok? Y bueno, esa era mi vida cuando inicié en Herbalife, cuando me casé, me fui a vivir a esa casa, pero ahí es, es cuando empezó la magia, te, te juro que yo nunca, yo nunca pensé que iba a vender Herbalife, ¿sí? De hecho, mi patrocinadora nunca me ofreció el negocio, quiero decirte, pero... Uh, yo siento que todos los que estamos en Herbalaya ya tenemos ahí el, la semillita del emprendimiento. No es casualidad que estés a, acá con nosotros. Yo era de las personas que como no completaba con el salario de secretaria, vendía cosméticos, vendía joyería, vendía bolsas, vendía chamarras, vendía de todo con tal de, que, de tener un ingreso extra. Cuando eh, la gente me empieza a decir, uh, oye, ¿qué estás haciendo? Dije, ah. Fíjate que estoy tomando este producto y entonces voy con mi patrocinadora y le pregunto, disculpa, yo puedo vender ese producto. Dijo, ah, sí, claro. Esta membresía te cuesta tanto y tú puedes empezar a vender. Yo tenía tres meses tomándome el producto. Anótale ahí, excelente seguimiento de mi patrocinadora. ¿Sí? Porque pues tuve, bajé 20 libras en mes y medio. Entonces... Empiezo a tomar el producto y una de las chicas que está ahí, la abuelita que está arriba, era instructora de aeróbicos, ¿sí? Mi hermana era instructora de aeróbicos en la mañana y en la noche tenía un carrito de hot dog. O sea, emprendedora ya era. Y cuando yo fui a, un, a una capacitación, me dijeron, haz una lista de toda la gente emprendedora que conozca. Y eso es súper importante porque a veces, a veces eh, ponemos a la hermana que no trabaja. ¿Y esta qué hace? Nada. Bueno, es que si no hace nada, ¿qué crees? Cuando venga Arbalay tampoco va a hacer nada, ¿ok? A mí me dijeron haz una lista de la gente emprendedora, de la que vende esto, de la que hace ventas, de la que pone un puesto, de la que vende menudo los domingos, de la que hace la rifa. Esa gente, anótale ahí. Tú que me estás escuchando, nos está buscando, ¿ok? Entonces, estamos como, como mmm, Afilando el hacha ¿para, qué? para que nuestro 2024 sea sensacional. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Tú tienes que tener un objetivo. ¿Qué es tu objetivo para 2024? Cambiar de nivel. Si estás en, en equipo mundo, ser mundo activo o ser gay. Si estás en get, ser gay. a ah, digo, ser gay 2500, su equipo millonario. Si estás en millonario, ser Millonarios 7500, su equipo presidente. Anótale, por favor, ¿ok? Siempre tienes que tener un plan. A veces tenemos un plan para irnos de vacaciones, pero no tenemos un plan para construir qué? Nuestro proyecto de equipo del presidente, ¿ok? Entonces, diciembre, muchachos, yo los invito a que realmente ustedes construyan su plan, su plan dividido en qué? En los tres A. En los cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro planes de 90 días. Ajá. Si usted no tiene un plan, no tiene un objetivo, entonces todos sus días, todos sus meses van a ser iguales. Y el día de hoy yo te invito a eso. El pasado no importa, dice la película del Rey León. Lo que pasó ayer no importa, ¿ok? Lo que viene mañana quizás no llegue, pero lo que hagamos el día de hoy es lo que importa. Los pequeños éxitos personales. Hablar con 10 personas del producto, 10 personas del negocio. Esos éxitos personales es lo que ha hecho que los equipos del presidente lleguemos a este nivel, ¿sí? Donde nadie nos está viendo, estamos haciendo las llamadas, estamos haciendo el contacto, estamos haciendo las presentaciones. Entonces, usted que está aquí en esta llamada, haga que valga la pena su día. ¿Cómo? Una presentación de producto. Una presentación de negocios. Mi primera extravaganza fue en Las Vegas y, como pueden ver ahí, eh, íbamos cuatro amigos. A mí me quedó claro una cosa: los eventos hacen magia. Anótale ahí: los eventos hacen la magia de Herbalife. ¿Sí? Porque si tú me preguntaras qué bien esa extravaganza, qué aprendí, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero para mí, imagínate, yo tenía apenas sí, dos meses, dos meses de haber de haberme firmado en Herbalife cuando fui a mi primera extravaganza en Las Vegas. Entonces, fue así como un shock, eh, eh, este, uh, ¿cómo, no, ¿cómo se puede decir espectacular? Porque ver a tantos países, antes, pues venían todos los países a, a una sola extravaganza, ver a Mar Hughes, ajá, y solamente me quedó claro una cosa. Dicen que el ser humano tiene dos momentos importantes en la vida. Número uno, cuando nace. Y número dos, cuando descubre para qué nace. Y te digo algo, ahí cuando yo vi a Mark Hughes por primera vez, dije, Dios mío, yo quiero hacer lo que él hace. Yo le voy a ayudar a hacer lo que él hace y bueno fue un compromiso entre Mark Hughes y yo sí yo voy a estar en, este, en esta bendita compañía hasta que Dios me recoja por qué porque sería muy egoísta de mi parte bueno yo yo este yo respeto todos los cómo se llama todas las maneras de pensar yo hablo por mí yo 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 voy a estar en Herbalife sí buscando gente que tenga la oportunidad que a mí un día me dieron por qué porque me hace feliz eso me hace feliz. Aparte de todos los beneficios que nos da el estar en el equipo presidente, me hace feliz eh, llevar esta, esta, esta oportunidad a más personas. Y ese fue mi compromiso cuando yo fui a mi primera extravaganza. Siguiente, por favor. Pero vas, un, vas a un evento y anótale ahí, llegas a aplicar. Nos decía Mar Hughes. Si en 48 horas no aplica lo aprendido, olvídalo. Ya no lo aplicaste. Ya no lo aplicaste. Así que este grupo, este grupo es de los comprometidos que dice ya basta. Ya basta de ir a pasear, tomarnos fotos, pasar la bonita. ¿Qué voy a aplicar? Y te digo algo: una cosa, una frase, una acción de cada evento va a ser, va a ser la gran diferencia de tu negocio. 2023 al 2024, te lo puedo asegurar. ¿Qué pasó conmigo? Si tú te fijas después de esa extravaganza, pues ya me, vest, me, ya me vestía diferente, ¿sí? Ya tenía, ya había cambiado mi carro, mi carro lo cambié como a los nueve meses, este, montamos una oficina para para dar capacitación a los distribuidores y empezamos a hacer lo que Margius nos enseñó, home de negocios tres veces a la semana, el famoso... Martes jueves y sábado, martes, jueves y sábado para invitar a las personas a hacer que hacer el negocio. y así poco a poco fue creciendo la organización. Es bien bonito empezar con dos o tres distribuidores y luego que los salones se vayan ¿qué? llenando. No hay satisfacción más grande que veas a tu, a tu primer distribuidor cuando le ponen su pin de Get, su, su, su pin de equipo presidente, cuando le ponen su pin de, de, de ¿cómo se llama? De equipo mundo, de doble Get, de 7500. Es como, como decir, eh, hice, hice algo bueno en esta persona. Como cuando nuestros hijos de, de sangre se gradúan. Tú hiciste algo bueno, lo inspiraste, lo apoyaste, lo equipaste y ahí está ¿qué? el resultado. Ahora sí, él se puede valer por sí mismo. Esos son los, eh, algunos de los líderes de mi organización. Siguiente, por favor. Y bueno, eh, las vacaciones no, pues no pueden faltar. Nuestras primeras vacaciones, eh, yo, yo me recuerdo que las primeras vacaciones fueron a Acapulco y me decían, eh, jamás me había subido en un avión. Lo único que me dijeron, para, para estar en Acapulco, pues tienes que tener que... Eh, 30, 30, ¿cómo se llama? 30 clientes, okay durante los 12 meses del año, nos fuimos a Acapulco al siguiente año eh, las vacaciones eran en Orlando y yo hice, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para 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 irme a Orlando? dice muy fácil, tienes que enseñar a seis personas que tengan que sus 30 consumos ya sea su club de nutrición o 30 clientes y nos fuimos a Orlando siguiente por favor estas vacaciones me encantaron, son las vacaciones a Egipto. Y tú no puedes imaginar cuando yo recibí el itinerario de, de las vacaciones a Egipto, decía yo, ¡Ah! la secretaria que ganaba 500 pesos a la semana, ahora está viajando por Egipto, ahí está el río Nilo, de, de, de ahí atrás. Y eh, solamente, yo le decía, la oye, esto es muy difícil, dice, ¿no? Solamente busca que ayudar a seis personas que tengan que sus 30 clientes, ya sea con club de nutrición, ya sea con el reto, ya sea venta de paquetes, para que te ganes tus vacaciones. Siguiente, por favor. Es otra de las vacaciones a Egipto. Uh -huh. Siguiente, por favor. Y bueno, de vacación en vacación llegamos a los 300 clubes de nutrición, muchachos. Es cuando nos manda a llamar la compañía para darnos esos bonitos aretes. Y quiero que entiendas algo. Eh, a lo mejor tú dices, está muy trillado de que califica todo, califica todo, califica todo. Y yo te, yo te, yo te um, sugeriría lo siguiente: créetelo. Y si no te lo crees, también califica todo. Porque eso te va a llevar a dónde? A, te va a llevar realmente a a hacer realidad el, el proyecto de equipo de presidente. Una de las enfermedades de la actitud es que La indiferencia, ¿sí? Y desde que lanzan la calificación, tú tienes que decir, sí o sí, yo voy a ser parte de los calificados, y eso tiene que ver con tu, ¿cómo se llama?, tu diálogo interno. ¿Qué te dices todos los días que te levantas? Dios mío, gracias, gracias por este día maravilloso de oportunidad, gracias por toda la gente que me pones en mi camino, que voy a ayudar con su salud, que voy a ayudar con, con la oportunidad de negocio, gracias por la prosperidad de mi organización y por la oportunidad de calificar estas vacaciones. Es eso es lo que tú te dices todas las mañanas. Si usted se lo dice, póngase una palomita. ¿Y qué cree? ¿Qué? Si no se lo dice, enciérrele ahí. Trabajar en mi diálogo interno. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, eh, a los cinco años de estar en Herbalife, me pude comprar esa casa en México. Es una casa... Eh, pues en un muy buen fraccionamiento ahí en México y es increíble porque cuando tú entras en Herbalay no, no no te la crees, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando hicieron me hicieron el cartel de los sueños y, y, y me pusieron qué es lo que yo quería, yo quería un carro, ¿verdad? Era lo principal, yo quería mi propio carro porque el carro ese que traía viejito era mío y de y y, y de mi marido y entonces te, quería la casa para la familia. Entonces a, a mí me dijeron, ¿a cuánto tiempo quiere la casa? A 10 años. Y la casa la compramos en 5 años. En los primeros 5 años compramos esa casa. Y yo te digo algo: ¿tienes el plan para comprar la casa de tus sueños? Hay un libro que me ayudó muchísimo. Como tú no tienes una idea, porque yo era de las personas con mentalidad de cero ahorro. Cero ahorro. ¿Sí? Cuando yo leí este libro, Fíjate, empecé con 500 puntos mi, mi, mi negocio y a los tres años esos 500 puntos ya eran cinco mil puntos, ¿ok? Y a los diez años nosotros ya teníamos este, en, en, en inventario más o menos eh, 40 mil, 50 mil puntos de inventario, ¿ok? ¿Y por qué tanto? Bueno, porque acá se tardaban ocho días en llegar los productos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está tu inven inventario el día de hoy? ¿Tienes suficiente producto por si se presenta algún reto? En ese entonces se presentó un reto muy grande. La, la organización vendía, vendía mucho y el producto llegaba a cuentagotas, a cuentagotas, a cuentagotas. ¿Ok? Entonces, nosotros. Decidimos invertir en inventario para que para surtirle a los distribuidores y ya que sus pedidos no llegaran a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el plan que tú tienes para que tu inventario de 500 puntos se vaya a mil? Y de 1000 a 5000 y de 5.000 a 10.000. Inventario que tienes allá a la mano. ¿Cuál es el plan? Bueno, lo que me funcionó a mí ajá, fue leer el libro El hombre más rico de Babilonia. Donde nos habla del 10, 10, 10. 10% inversión, 10% ahorro, 10% diezmo. ¿Ok? Entonces, cuando yo vi eh, un fraccionamiento que estaban haciendo ahí en, en un fraccionamiento nuevo que se estaba construyendo ahí en Reynosa, yo fui a ver la casa muestra y de verdad vendía un calcio y el 10% lo ahorraba. ¿Sí? Vendía una malteada y el 10% lo ahorraba. Y el otro 10% a inversión y el otro 10% a diezmo. ¿Ok? ¿Con quién tienen que diezmar? Con quien tú quieras. Una familia de escasos recursos, eh, no sé, tu iglesia, tu congregación, un familiar pobre. Pero tú tienes que diezmar y eso se te va a multiplicar al ciento por uno. ¿Sale? Entonces, eh, cuando fuimos a ver esa casa, eh, nos dijeron: Ok, el enganche, tú puedes dar el enganche de tanto. Le dije, ah, ok, sí, sí, sí la quiero. Entonces saco mi chequera y hago un cheque, creo que eran por, no sé, en ese tiempo eran como por 20 mil dólares, ¿ok? Entonces, a lo mejor para ti 20 mil dólares no es nada, sí, pero para mí, que era una secretaria que ganaba eh, en ese tiempo, pues el salario mínimo, acá en México, el salario mínimo eran, no sé, 200 dólares al mes, al mes. Ese era el salario mínimo cuando yo entré en Herbalife. Siguiente, por favor. Luego, como aquí todo se hace realidad y en mi clase de metas y sueños, este, yo puse una casa en Macale, ¿ok? Entonces pudimos eh, comprar esa casa en Macale, tenerla ahí como para ir de compras solamente. Luego nos fuimos a vivir un tiempo allá. Y quiero que entiendas algo. Eh, esto no es fruto de la casualidad, es fruto de qué? De un plan. El plan de ahorro del 10%, el plan de invertir el 10% en, en qué? En el negocio. Sea boletos para los eventos, para la organización, para los camiones. Para... Tú sabes que a veces eh, pues tienes que congelar las habitaciones, ¿ok? Y más que nada, las promociones. ¿Las promociones para quién? Para nuestra organización. Todo eso que suma a qué? A tu proyecto equipo de presidente. El ahorro, la inversión, el diezmo. Y siempre con la actitud de qué? De que todo lo que pase es que de bendición para ti. Y to no todo es fácil. Hay muchos, muchos qué? retos eh, eh, durante el trayecto del equipo del presidente. Siguiente, por favor. Ah, bueno, los carros ya son diferentes cuando cuando estás en el equipo del presidente. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es, eh, fue eh, mi, mi primer honors. Imagínate, mi primer honors. Iba a recibir yo el bono mundial en Singapur. ¿Sí? Nos mandan la invitación. Usted es ganadora del bono mundial. Eh, el, el, el vuelo, pues, ay, ahora ya ni me acuerdo. Creo que son como, no sé, hicimos como... Eh, ¿Qué será? No, no sé si 20 horas de vuelo, ¿sí? Y ahí estamos en, en ¿cómo se llama? En Singapur. Yo estaba tan emocionada y, y, y quiero que entiendas que eh, tú, tú nunca debes de, de perder la, 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 ¿cómo se llama? Esa mm, mentalidad o esa actitud de que, de sorpresa, de disfrutar que todo. Muchos hablan de que hay que pagar el precio, hay que pagar el precio, sí, pero anótale ahí, disfruta el proceso. ¿Por qué? Porque todos en tu casa te están viendo. Todos en tu casa ven y tienen cara de cafiaspirina cuando vas a las capacitaciones o a, o a los eventos, o si estás contenta. Ok, entonces eh, la actitud lo es todo, dicen, no es lo más importante, lo es todo. Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, ahí estamos en la noche de reconocimientos. ¿Tú te imaginas eh, la, la, la la, secretaria que ganaba 500 pesos a la semana, ahora estaba en Singapur recibiendo su primer, eh, ¿qué se dice? Su primer bono del 1% a nivel mundial. Eh, es, es, es algo sencillamente sensacional. Y bueno, en la vida de los hijos, sí siempre es importante tenerlos presente. Eh, cuando yo empecé en Herbalife, tuve que meter a esta chiquita a la guardería, porque yo no me vine a hacer, como luego dice no no me vine a hacer pato a Herbalife, yo venía por el equipo del presidente, entonces esta niñita estuvo en la guardería, pero yo como mamá, y sé que aquí hay muchas mamás, me prometí que iba que no iba a sudar la camiseta iba a sangrar la camiseta para qué para que ella pudiera eh, este estar en las escuelas que yo no, no había estado sí este era uno de mis de mis objetivos y yo te pregunto el día de hoy a ti cuál es tu objetivo cuáles son tus motivos son tus hijos son tus padres tienes que tener un motivo suficientemente poderoso que te haga que levantarte todos los días de la mañana siguiente por favor, luego está el chiquito siguiente muy bien, siguiente y bueno cuando a ti te va bien, anótale ahí todos voltean a verte sí cuando nosotros llegamos al equipo del presidente, mis uh, mis cuñados que eran ingenieros que son ingenieros se metieron en el negocio, eh, mi hermana también que es ingeniero se metió al negocio. Otra de mis hermanas que es contador público se metió al negocio. ¿Qué significa? Entre más rápido llegues, más rápido tu familia se va a integrar en el negocio. Y esos fueron los honors uh, los que hubo en, en París. Estuvo sensacional, nevado y todo eso. Pero qué hay, ¿qué hay detrás de todo eso? El trabajo. Siguiente, por favor. Ahí están los motivos. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno. Eh, ¿Se acuerdan que yo les dije que, que necesitaba tener un motivo? Bueno, el motivo era que ella estuviera en la mejor escuela de México, acá se llama TEC de Monterrey, y yo estaba, este, yo ya tenía eh, su cuenta para que ella estudiara, entonces ella dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo me voy a ir a Francia, ¿sí? Voy a, a, a estudiar francés y se fue, saliendo de la high school, se fue a Francia, pero estando allá aplicó para la Universidad de Mónaco. Y bueno, ella se acaba de graduar hace dos años en la Universidad de Mónaco y todo mundo dice que le, que le preguntaban, en, cuando ella les decía que venía de México, ¿y en qué trabajan tus papás? Y, y como allá México es muy sonado por cierto personaje que se dedicó a hacer un túnel, entonces ella dice, sí, sí, mis papás traba, trabajan también en, en las hierbas de Herbalife. Es los, son los que me patrocinan el, ¿cómo se llama?, el estudio en la Universidad de Mónaco. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ella se ve muy triste sin nosotros, ¿verdad? Allá. Siguiente. Y en 2021, siguiente, ella se graduó. Y quiero que entiendas algo. Eh, cuando ella se gradúa, eh, sale la... Estamos en, 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 en el, ¿cómo se llama? En el salón de, de eventos de la Universidad de Mónaco y empieza a salir este fulanita de tal de Suiza, menganita de tal de Italia, perenganita de Brasil y sale estefanía Lewis de México. Dios santo, te juro que yo estaba muerta. No, sí, estaba bañada en lágrimas porque dije yo, ¿cuántos, ¿cuántas malteadas? ¿Cuántos aloes? ¿Cuántas vidas cambiadas para conseguir este título profesional? Ahí solamente no hice más que agradecerle a Dios por estar en esta compañía, por las vidas cambiadas, por las economías de mi organización cambiadas, por la prosperidad y lógicamente por estar este recibiendo ese título profesional que yo tanto decía para mí que no pude pero ella sí lo pudo conseguir así que detrás de todo nuestro trabajo anótale ahí a cuántas personas le estás cambiando la vida a cuántas personas estás ayudando en su salud en su economía porque de eso depende tu resultado siguiente por favor y bueno finalmente nos eh, compramos esa casa en Monterrey esa es una casa, la casa de mis sueños, es, eh, bastante grande. No sé si tengas fotos de adentro. Ah, esa es la cocina. Yo no cocino nada, pero las malditas me salen ahí muy ricas. Siguiente, por favor. Esa es espacios abiertos. Siguiente, por favor. Es una casa doble terreno que tiene la alberca, el gimnasio arriba y un salón de fiestas. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, ya para terminar, en, en el 20, en el 20, en el 20. No. En el 20 en, en el 19, 2019, cumplí uh, 50, 50 años, sí. Y me regalé ese viaje a Jerusalén. Dije, tengo que festejar en grande que cumplo 50 años. Y me embarqué. Me embarqué en una peregrinación a Jerusalén. Estuvimos 20 días entre Jerusalén y, y Roma. Y digo yo, si la gente supiera que si se enfoca y hace el trabajo, van a, van, a, van, a, van a tener las grandes recompensas, no perderían el tiempo. No perderían el tiempo. Y este es el último, ¿cómo se llaman los dos últimos puntos? El trabajo. Número uno tener un plan de acción diario. Tú tienes que tener ahí en tu, en tu mural de los sueños donde te levantes, sí. Que que quién es la persona que te inspira, sí. Yo tenía a los equipos del presidente que calificaron eh, de los clubes de nutrición acá en México, ahí los tenía en el mural y yo solamente decía si ellos pueden, yo puedo, ¿ok? Número dos también tienes que tener el plan de acción. ¿Cuántas presentaciones y qué quieren lograr en este primer plan de 90 días? ¿Ok? Si quieren lograr este, 10 supervisores en el primer plan de 90 días, porque tu enfoque es subir al siguiente nivel, entonces, ¿qué vas a hacer en reclutamiento y qué vas a hacer qué? Presentaciones de negocio, ¿sale? Pero todos los días estar con, con, con ese trabajo diario, aunque no te vean. Y yo te recomiendo algo: haz equipo. Haz equipo con quién? Con tus dos campeones, con tus tres campeones. Yo sé que tienes una organización, pero si tú tomas a, a tus primeras líneas y empiezas a trabajar con ellos, juntos van a crear qué? Van a crear un resultado donde todos los demás se contagien por lo que ustedes están haciendo. ¿Y el deseo de qué? El deseo de cambiar más vidas. Siguiente, por favor. Estamos en, en la industria del multinivel, muchachos. Hoy en día mucha gente está queriendo que tener dinero extra, tener salud, estar con sus amigos, salir de viaje y anótale ahí en su tiempo disponible. Yo fui una persona que empezó dos horas al día a hacer este negocio. Dos horas al día, ¿ok? Entonces, es súper importante que tú como líder. Tengas ya que un plan de dos horas para los que quieran que utilizar dos horas, cuatro horas para los que quieran medio tiempo y ocho horas para los que tengan que quieran tiempo completo. No se necesita muchos hombres ni muchas mujeres para hacer tu sueño realidad, pero sí se necesita una persona con el deseo ferviente de que de conseguir sus objetivos y esa persona eres tú. Eres tú. Es todo lo que se necesita para lograr que que 2024 sea un año diferente, que tengas metas, que tengas logros y que tengas resultados. Usted es la persona más importante de su organización. Y yo realmente los felicito por estar en esta llamada y poner en práctica esos, eh, que fueron? Tres, cuatro, esos cinco puntos que yo les compartí con mucho cariño. Ya para terminar, bueno, llevo 18 años siendo ganadora del bono del 1% mundial y nada más te digo esto: si una secretaria, extrañida, cansada, sin ilusiones, con el salario mínimo, lo pudo lograr aferrándose a, a, al sistema de capacitación de Herbalife, llevando gente a los eventos donde forman a los líderes, si yo pude, usted por qué no les deseo realmente que tengan su plan antes del día 24, ¿por qué? porque luego son puras fiestas que disfruten con su familia pero que además de pagar el precio disfruten el proceso muchas gracias mis amigos